Gracias.
Muy buenos días a los miércoles del exportador. Agradecemos su asistencia al segundo evento del día de hoy con las temáticas de e-commerce, temas digitales. En esta oportunidad tendremos el tema, la importancia del marketing digital en el proceso de internalización. Les recordamos a nuestros usuarios tener en cuenta de que se les pasará la presentación y la grabación del video a sus correos y les solicitamos, por favor, llenar la encuesta de satisfacción que nos ayudará a mejorar. Muy bien, en esta oportunidad tenemos a Luis Miranda de Smart Brands. Luis, te invitamos para que puedas dar inicio a la presentación del día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Delphi. Hola a todos los que están conectados. Veo que ya tenemos 41 personas, de los 43 hasta el momento registrados. Bueno, les cuento un poco de mi persona antes de poder iniciar, pero sin antes también comentarles las reglas que tenemos para este tipo de invitados. Tenemos una sección de chat que es importante, pues, que en el chat dejemos siempre las dudas, los comentarios acerca de lo que, si por ahí hay algún slide, queremos profundizar, o si por ahí hay algún slide que le genera alguna duda en específico, por favor, lo colocamos aquí en el chat. Hay que hacer esto un poco más dinámico. Vamos a hablar hoy día de la importancia del marketing digital en el proceso de internacionalización. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que hay muchas empresas, empresarios, que están en este proceso, pues, de exportar sus productos, pero que muchas de las veces, pues, han dejado de lado la parte más importante, que es la del marketing. Y si estamos hablando del marketing, pues estamos hablando hoy de un canal digital. Por eso específicamente hay una sección de marketing digital que vamos a profundizar hoy. No sin antes hacerles una pequeña presentación de mi persona. Bueno, yo soy el socio fundador de Smart Brands. Smart Brands ya tiene ya 9 años en el mercado. Lo fundé en realidad cuando yo tenía 25 años. Y en todo este interín de tiempo, hemos ido atendiendo diferentes clientes de diferentes categorías. En este interín de tiempo hemos sido, pues, como empresario, pues, pertenezco hoy, por ejemplo, a la Asociación de Exportadores, ADEX, lidero la Mesa de Transformación Digital en ADEX. Tenemos una marca propia que hemos llevado a vender en los Estados Unidos que se llama Perú Weekend, que hemos podido colocarlos en diferentes, pues, canales de conveniencia, canal moderno. Tenemos una marca de Ike Store, que es una tienda que está en Amazon, que recibe a todos los exportadores para que quieran vender dentro de Estados Unidos. Entonces, he estado inmerso en el canal digital bastante tiempo. He estado viendo negocios en Perú y en Estados Unidos y en Colombia bastante tiempo también. Y en este interín de tiempo, pues, he aprendido muchos hacks importantes que sí quisiera compartir con todos. Por eso es importante que hoy coloquemos todas las dudas, preguntas y comentarios en el chat que tenemos. Dato importante, en general, yo soy economista de la Universidad Nacional Federico Villarreal, pues estudié y viví un tiempo en Argentina, cuando estudié en MBA en la Universidad de Palermo. Tengo diferentes especialidades también para que lo puedan saber, en marketing digital en la Universidad del Pacífico, marketing y ventas en la Universidad de Piura. Tengo un estudio de gestión comercial y transformación digital expedido por Centrum Business School, por el BCG Institute. Entonces, todos estos temas académicos los hemos tratado, pues, de volcar y llevar a la parte práctica, que es lo vital, ¿no? No podemos hablar, pues, de exportación, no podemos hablar de éxito comercial si no hemos llevado toda esta teoría aprendida en el tiempo a la parte práctica. Entonces, hoy quiero comentarles un poco de ello. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a ver definición de marketing digital e internacionalización, relación entre marketing digital e internacionalización, estrategias de marketing, ¿ok? Y herramientas digitales. Obviamente vamos a tratar de colocar en una hora que tenemos, por eso que tiene que ser provechosa, en una hora que tenemos todo el marco de marketing digital, que normalmente en una carrera, pues, de pregrado, alguien estudia una sección de marketing digital por lo menos todo un año y medio, de toda una carrera de marketing, porque hay carreras de marketing. Hemos tratado de condensar lo más importante. Primero, hablar del marketing digital en general. ¿Ustedes saben quiénes hoy han perfeccionado el marketing a un nivel que, si los comparábamos con hace 10 años, estábamos hablando, pues, de
O si, es más, si volteamos hace inclusive 40 años, 40 años nada más. Tú volteabas y veías este país como muy minúsculo en el ASEAN. Hace 40 años este país no figuraba como un líder comercial, ni como líder ni potencia, ni por asomo. No pertenecía ni al G12, ni al G10, ni al G8. Y hoy estamos hablando de China. China es un país que ha podido perfeccionar el marketing digital porque ha hecho que los consumidores de todo el mundo, muchos de ellos latinos, hispanos, terminen comprando productos de baja calidad, pero con excelente marketing. El chino hace 20 años, hace 25 años, era muy bueno produciendo. Podíamos hacer economías de escala o hablar de economías de escala de los chinos porque su negocio era bueno dentro de las economías de escala. O sea, podíamos obtener costos muy reducidos. Ellos han pasado de ser productores, vamos a ponerlo así, de producto manufacturado terminado de materia prima, a convertirse ahora inclusive en empresarios que manufacturan y venden directamente. O sea, prácticamente el chino lo que antes hacía era exportar para otros países, le ponías la marca en tu país, pues, de origen y comenzabas a vender. Esa exportación lo hacía un chino que eventualmente, pues, nuevamente producía de manera industrial, pero sin su marca. ¿Qué ha ocurrido con el cambio de paradigma y con el cambio de la transformación digital? Ha ocurrido que los que eran productores antes, hoy, se han enfocado mucho en tener un producto final con su propia marca que ellos puedan vender. ¿Qué han utilizado para que exista eso? Desde que comenzó a salir Alibaba, y ustedes por ahí, los que están muy inmersos en el canal digital, saben que Alibaba tiene por lo menos unos 15 años en el mercado. Desde que comenzó a salir Alibaba, o sea, el canal digital para China, los productores manufactureros chinos se dieron cuenta de que hay una oportunidad de vender directamente hacia mi cliente final, sin la necesidad de que yo vaya a través de un distribuidor. ¿Ok? Esa fue una estrategia para poder llegar y ampliar sus canales de ingreso. Luego de esa siguiente estrategia de utilizar los canales digitales, dijeron, no, ahora hay demasiados chinos compitiendo, porque obviamente los chinos compiten entre ellos también, hay demasiados chinos compitiendo, hay demasiados indios compitiendo, ¿no? Y nosotros ahora tenemos que enfocarnos en un siguiente step. ¿Cuál es el siguiente step? Ahora vamos a meterle mucho dinero al marketing. Es así como nacieron marcas como Shein, es así como nacieron marcas como Temu, es así como nacieron marcas como Huawei, es así como nacieron diferentes marcas chinas que hoy tú ves en el mercado, ¿no? Lo que queremos, ¿qué queremos aprender de esta cultura milenaria, de esta enseñanza? Nosotros como hispanos, porque me ha tocado atender clientes ecuatorianos, colombianos, mexicanos, peruanos, tenemos una idiosincrasia distinta, ¿no? Y más el sector de la exportación. Si hoy tú a un exportador le preguntabas de marketing digital hace 10 años, el exportador te iba a decir, ¿qué es eso? Porque el exportador peruano estaba acostumbrado a, recordemos, vender a granel, vender en cantidades. Para cualquier peruano promedio exportar era como que, ¿qué es eso? ¿No? Era un mundo nuevo. Si yo quería exportar, yo cuando estaba en la universidad, me acuerdo allá en el 2009, quería comenzar mi negocio de exportación, las barreras de entrada para el negocio de exportación eran muy limitadas, demasiadas. Hoy la digitalización ha roto esas barreras y ha permitido que cualquier empresario con buenos contactos, con mucha creatividad y con inversión, pueda empezar a vender en mercados internacionales. Pero no podemos entender eso, yo iba al ejemplo de los empresarios de hace 10 años, no podemos entender cómo funciona el marketing si antes no lo valoramos. Primero, el marketing digital se diferenció de dos cosas. El tradicional, ¿verdad? Es el marketing como medios televisivos, es unidireccional, es difícil medir el impacto, tiene menos personalización y segmentación. Estamos 2024, hace 10 años también yo, no más, hace 12 años, comencé a trabajar en el grupo El Comercio. Antes de ser empresario, lógicamente. Comencé, no, perdón, hace 15 años más o menos comencé a trabajar en el grupo El Comercio y veía absolutamente todo el tema publicitario, a nivel publicitario, no como prensa ni nada, sino a nivel publicitario. Es así como conocí mucha gama de clientes a nivel publicitario y cómo funcionaba la publicidad.
Yo estaba vendiendo antes publicidad tradicional. O sea, antes alguien venía y me decía, yo quiero anunciar en Deltrome, ok, una página en Deltrome te cuesta 25 mil soles el día viernes. Si quieres salir un día lunes en Deltrome, te cuesta 35 mil soles una página completa. Y es que en ese tiempo, hoy mi querido Trome ya murió, esa es la verdad. Bueno, no murió versus los otros diarios, pero la verdad es que si comparamos las lectorías que teníamos hace 12, 10 años del Trome con los de ahora, créanme que el Grupo del Comercio perdió demasiado poder económico en sus ingresos, porque el Trome era el top de ventas. Todo esto cambió y volvemos al lado derecho. El Grupo del Comercio se transformó también hace más o menos 10 años, hace 12 años también. Comenzó a ingresar más en publicidad digital porque sabía que era la tendencia mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la publicidad o el qué es el marketing digital? ¿Qué campos abarca específicamente el Internet? ¿Ok? Todo lo que está inmerso en el Internet, todo lo que tú puedes ver en Internet, en cualquier lugar del Internet, tú puedes anunciar, tú puedes marketearte, si quieres decirlo así, de diferentes formas, de manera personal, con tu marca, con un blog, con anuncios publicitarios, con posicionamiento, con tu página web, con un buen video, ¿no? Permite interacciones diarias, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un TikTok que comencé a explorar, yo no soy muy fan de ello, pero era importante porque teníamos muchos clientes y muchos usuarios como ustedes que para mí era mucho más fácil explicar videos en corto en TikTok que hoy he generado, hablando del proceso de exportación, por ejemplo, ¿no? De cómo llegar a Amazon. Tengo varios videos de cómo llegar a Amazon y la verdad es que me tengo personas que me han visto 1.000, 4.000, 2.000, 3.000 y me sorprende mucho porque hay mucho alcance. Eso es comunicación. Eso es parte del marketing, parte de una estrategia. Permite interacciones diarias, interactúo con muchas personas, por ejemplo en mi TikTok, en mi Instagram, en mi LinkedIn. Puedes ofrecer impresiones y es medible, el marketing digital es medible en el tiempo. A diferencia del marketing digital, tú no puedes, si hoy tú lanzas un spot, tú puedes hablar de rating, ¿ok? Pero el rating, por ejemplo, que son puntos, ¿ya? O sea, se han escuchado, oye, yo tengo 12 puntos de rating, 9 puntos de rating, 20, 20 puntos de rating. El rating está relacionado al número de hogares, ¿ok? Y al cálculo de personas que podrían estar viendo ese anuncio. Los cálculos que dijeron, dijeron, el rating se mide por un hogar que tiene, en teoría, en promedio en el Perú, 4 personas en su casa. Entonces, si yo impacto 100.000 hogares por 4 personas en promedio, estamos hablando de 400.000 personas, y eso, ¿cuántos puntos de rating representan? Normalmente representan aproximadamente entre 4 y 6 puntos de rating. Entonces, a mayor rating, mayor impacto de personas, pero eso no es exacto, porque tú supones que alguien lo está viendo y que son 4, ¿verdad? Entonces, no es un cálculo exacto. En diferencia del digital, tú tienes impresiones, tienes clics, tienes conversiones, todo esto de manera exacta. Puedes saber específicamente la cantidad y el valor, inclusive, de tus conversiones, ¿no? Eso es importante. Pues la primera diferencia entre marketing digital y marketing tradicional, ¿ya? Detalle importante, vaya por favor colocándome en el chat si por ahí alguien tiene alguna empresa que ya esté exportando, que necesita alguna recomendación o que esté en una etapa, vaya colocándolo como para ir viendo casos específicos e ir atendiendo ese tipo de demandas, ¿okay? Bien, ventajas del marketing digital. ¿Qué tenemos? Alcance. Hoy yo vivo, bueno, hoy yo estoy viviendo, estoy moviendo entre Estados Unidos, estoy moviendo entre Perú, estoy moviendo entre México, estoy moviendo entre Colombia. Yo tengo la facilidad de hoy hacer pauta digital para mis clientes que quieren anunciar desde Perú, que quieren anunciar en Estados Unidos, desde Perú, que quieren anunciar en Colombia, desde Perú, que quieren anunciar en México. Eso es lo que hoy tenemos como alcance. El alcance es que tú puedes segmentar tus campañas de marketing digital alcanzando una mayor cantidad de personas sin que te interese el territorio. Con el tradicional no lo podías hacer. ¿Ok? Alcance entonces es cantidad de personas que pueden ver mi anuncio. Medición. Hoy existen muchas herramientas que te van a pedir qué cosa, que te van a pedir que llegues o que tú tengas específicamente la mayor cantidad, ¿ya? Estas herramientas te permiten ver la mayor cantidad de impresiones, clics, conversiones, de manera exacta. Hay herramientas inclusive que pueden analizar tu competencia. Entonces, también el marketing digital tiene herramientas de medición que te permiten alcanzar nuevamente ese tipo de
digamos, soluciones para explorar qué hace una competencia en un sector o en un país en específico. Cristian nos va comentando. Yo quiero, por si acaso, todos los que están hablando de su país, dejen también sus redes sociales. ¿Sí? O sea, mejor dicho, su empresa, dejen por favor sus redes sociales. Cristian aquí nos dice, yo quiero llegar con arena de gatos para Chile, para Brasil, Uruguay y México. Cristian, tienes dos opciones. O haces marketing, o haces e-commerce cross-border, o sea, buscas un distribuidor en estos países que puedan hacerte los envíos internos, o haces envíos desde tu país de origen. El detalle, que arena para gatos, pues es eventualmente un producto pesado, así que va a salir en teoría muy caro mover un envío desde Lima. Entonces, lo que yo recomiendo para este tipo de casos, por ejemplo, para negocios como Cristian, que quiere llegar a países extranjeros, es hacer e-commerce cross-border, que es algo que hemos hablado muchas veces acá, que específicamente es, yo estoy en Perú, pero puedo hacer publicidad en todos estos países que menciona Cristian, en Brasil, Uruguay, México y Chile, si tengo el presupuesto, ojo. Pero lo más importante es quién me va a distribuir adentro. O sea, yo puedo vender, pero siempre hay empresas locales que son especialistas en distribución de e-commerce. Por ejemplo, yo soy especialista en distribución en Estados Unidos. O sea, eso es verdad. Yo soy especialista en distribución en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando me envían a mí las exportaciones, nosotros enviamos a cualquier parte de Estados Unidos el producto exportado del cliente. Si el cliente vende por e-commerce, pues enviamos su producto a cualquier estado dentro de los Estados Unidos. Y nosotros nos encargamos de eso, distribución. ¿Okay? Lo mismo que hacemos nosotros, Cristian, hay empresas en estos países que tú tienes pues, que ubicar para que te hagan la distribución interna, para que tú tengas el control de tu publicidad desde país de origen. Stephanie nos dice, hola, buenas tardes, somos una empresa exportadora de productos agrícolas, recién hemos creado Facebook e Instagram. Luego que sigue, aún no estamos alimentando las redes creadas. Bien, Stephanie, entonces estás en el lugar ideal. Porque es importante, si bien es cierto, eso es lo que comenta Stephanie, justamente lo que está ocurriendo hoy, el cambio de paradigma del empresario hispano. Ojo, no solamente peruano, del empresario hispano, que ya el chino lo está haciendo hace 10 años, pero los empresarios hispanos recién lo están haciendo. Es, yo soy productor, pero ahora recién quiero abrir mi propio canal de venta digital. Ocurre en Perú, ocurre en, como les comento, en los países que tengo conocimiento, en Ecuador, Colombia, México. Ocurre en todos estos lugares. Así que esto es un tema regional. Pero está muy bien, Stephanie, lo que estás haciendo. Yo te voy a comentar más adelante qué sigue después de que hayas creado tus redes. Yo quiero exportar prendas de lana de alpaca y accesorios. Jennifer, bien, buenísimo. Hay muchos productores que puedes contactar, Jennifer, y tú tienes que trabajar en marketing. Ahí viene ya el esfuerzo que le pones de marketing y contactos para poder distribuir estas prendas. Tienes que tener en consideración que si le vas a comprar a algún productor, este productor tenga certificados de origen importante para que tu exportación y cosas no pague aranceles. Luego, ventajas del marketing digital, lo que le comentaba Cristian Obando, segmentación. O sea, Cristian puede vivir en Perú, pero digamos que se quiere enfocar en el mercado chileno, va a ir colocando publicidad solamente para Chile. Puedes tener esa versatilidad y esa facilidad. Costo efectividad, es cierto. Mientras antes, si yo quería hacer solamente publicidad tradicional, tenía que contratar una agencia, tenía que contratar a alguien que esté en el país de origen o país de destino, perdón, para publicitarme. Hoy ya no. Hoy me ahorro y puedo contratar desde Perú para vender en otros países sin ningún inconveniente, haciendo todo esto mucho más efectivo. ¿Okay? Vámonos por la otra, el otro PPT. Los canales. Justamente algo que estaba comentando aquí, Estefan. Yo soy una empresa productora, Luis. Recién me he creado mis redes sociales. ¿Qué sigue? Quiero que prestemos atención aquí. Si tú eres ese empresario que está en esa etapa, recién he creado mis redes, etcétera, tienes que entender que cuando creo alguna red social, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, la red social Ads, creo, no sé, Pinterest, etcétera, y principalmente mi página web, todos estos organismos son organismos vivos. No puedo crear algo y tenerlo desatendido. Eso es uno. Número dos, si yo quiero vender en el extranjero, tengo que explorar qué hace mi competencia en el extranjero y la calidad de productos, servicios, videos que genere esta empresa para que yo
también entra a competir a ese nivel. Entonces, habíamos hablado de estos canales digitales, ¿verdad? Por ejemplo, Estefan, tú estás en el canal 3, redes sociales, recién lo he creado. Pero ¿qué necesito para que realmente esto sea efectivo? Primero, generar mucho contenido en redes sociales. Videos, hoy más que antes, imágenes, copies en inglés y en español, copies son los textos que tú colocas, y calidad. Muchos empresarios han crecido viendo estos temas del marketing digital con algún familiar. Ah, tengo un familiar que está estudiando aquí esto, voy a entregárselo. No lo hagan. Una empresa que quiere vender en el extranjero, ojo, no se puede permitir esas licencias. Tienes que contratar profesionales que estén a la altura. Y si estás en redes sociales, hoy lo que tienes que hacer es full contenido. Luego hay otras aristas que uno se tiene que preocupar. El SEO. El SEO, si bien es cierto, es importante, pero no es vital para alguien que recién está iniciando, a menos que tengas un presupuesto para SEO. Ojo. ¿Por qué? Porque el SEO es el posicionamiento orgánico. Ustedes han visto qué pasa si yo coloco hoy en Google prendas de alpaca. Van a salir diferentes resultados, ¿verdad? Anuncios arriba y abajo van a salir otras páginas web. Esas otras páginas web que el mismo Google recomienda sin publicidad, eso se le llama SEO. Es posicionamiento orgánico natural. ¿Ok? Posicionamiento orgánico natural es el SEO. Para que ese posicionamiento orgánico natural ocurra, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que hayan profesionales trabajando en tu página web para que tu página web se vaya posicionando. Segundo canal, SEM. El SEM es la publicidad pagada. ¿Ok? En resumen, publicidad SEM es la publicidad que tú pagas en Google Ads especialmente. Todo lo que determine publicidad pagada en Internet se determina y está en la sección de SEM. ¿Ok? Redes sociales, ya hemos hablado de redes sociales. Email marketing. Trabajas cuando tienes bases de datos. Comienzas a hacer email marketing de manera semanal, por ejemplo. ¿Verdad? Y finalmente, también tenemos como un reforzamiento el tema de la publicidad digital segmentada bajo videos. Que es algo que está saliendo muy de tendencia. ¿Por qué? Shorts de YouTube. Si alguien tiene un aplicativo de YouTube, quiero que lo abra y vea qué es lo primero que aparece. Lo primero que te va a aparecer hoy en YouTube son los famosos shorts. Y lo voy a mostrar aquí. Los shorts que vemos aquí, estas cuatro imágenes, no responden porque alguien lo hace de manera, o porque Google lo hace de Google, porque Google es dueño de YouTube, lo hace de manera casual, es intencional. Las personas hoy están consumiendo shorts más que un video tradicional de YouTube. Los shorts, ¿cuánto normalmente pues tiene duración un short? Entre 30 segundos a un minuto. Inclusive en YouTube, en Instagram, en TikTok, tienen full shorts para ver. Entonces, es la nueva tendencia de la publicidad digital. ¿Ok? Vamos a las preguntas. Stephanie nos dice nuevamente, ¿cómo exportamos nuestros productos agrícolas? ¿Las imágenes a su vida también tienen que ser reales? ¿Puedes usar imágenes con inteligencia? No. Las imágenes con inteligencia artificial son buenas, pero cualquier persona va a notar que es inteligencia artificial. Así de simple. O sea, las imágenes de inteligencia artificial son para meros ejemplos, no para que los lleves a un nivel profesional. ¿Ok? No para llevarlos a nivel profesional. Son meros ejemplos que puedes hacer rápido. Yo puedo, por ejemplo, ahorita para mis PPTs, presentaciones con ustedes, hacer una imagen de inteligencia artificial, etc. Fresh, tranquilo, rápido, no tengo necesidad de traer un diseñador. Pero para vender tu producto, te recomiendo que fotografías profesionales. Para vender tu producto, te recomiendo que si ya tienes fotografías profesionales, comenzar a editar. Para vender tu producto, hay que enfocarnos muy bien qué está haciendo la competencia. Ahí el equipo, por ejemplo, que nosotros trabajamos, mira muy bien esos aspectos. Eso tienes que fijarte muy bien, Estefan. Yo no recomiendo, si es para temas comerciales, trabajar con inteligencia artificial. Bueno, por lo menos todavía no. No es que no sea bueno, sí lo va a hacer en el tiempo. Y yo creo que en un corto tiempo, de seguro. Pero créeme que no va a ser gratis también, ¿no? Stephanie Segarra, buenos días. Somos una consultora financiera con 5 sedes en Latam. Sin embargo, no podemos generar ventas a través del canal de marketing digital. Te comento. Por ejemplo, Stephanie está en una categoría, hay muchas categorías que lo vamos a ver más adelante.
dos tipos de negocios, B2B y B2C, ¿verdad? Los tipos B2C son aquellas empresas que venden al consumidor directamente. ¿Ok? Por ejemplo, Temu, su modelo de negocio de Temu es un B2C. Tú entras y tú como consumidor puedes comprar. Pero existen negocios, como los que mencionó Stephanie Segarra, que son del tipo B2B. B2B quiere decir que le venden a otras empresas, no le venden a personas naturales. Por ejemplo, yo soy un empresario, mi compañía se llama Smart Brands, y si hoy yo no tengo ningún servicio o producto para venderle a una persona natural, yo le vendo servicios a compañías. Entonces, mi forma de hacer publicidad es distinta a lo que hace Temu, a lo que hace Amazon, a lo que hacen otras páginas web para poder atraer compradores. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos servicios igual que Stephanie Segarra, que es una consultora financiera. Los que venden servicios tienen otra manera distinta de hacer marketing digital. Nosotros tenemos, no una consultora, pero una empresa similar, que son uruguayos, uruguayos argentinos, se llama Envaset. Ellos venden, por ejemplo, soluciones tecnológicas para agencias de viaje de Perú. Soluciones tecnológicas para agencias de viaje de Perú, ¿no? Entonces, para ellos tenemos un plan de marketing especial, no con publicidad digital tradicional, no con muchos shorts, no, porque eso es un poco más, más enfocado cuando uno tiene, pues, por ejemplo, a nosotros también llevamos la publicidad de productos que venden marca para bebé, marcas para mascota, tenemos muchas categorías así, pero ese tipo de publicidad es distinta a las personas que están en el negocio del B2B. ¿Ok? Eso para que lo puedan tener en cuenta todos los que me están leyendo. Entonces, Stephanie, yo tendría que ver cuál es el plan que estás ejecutando para saber si realmente es el adecuado. Porque no conozco ninguna empresa de consultoría que no tenga ventas por internet, que por lo menos hayan pasado por mi oficina y la hayamos visto. Todos los negocios pueden ser marketeables, absolutamente todos. Te lo digo porque nosotros tenemos una empresa que vende SAP. SAP. Que el ticket promedio y todos los que saben por ahí de comprar un SAP CRM no te va a bajar de los 3.000 dólares. Entonces, no es que no puedas hacer, por ahí puede ser que algo esté fallando y el análisis tenga que hacerse nuevamente, Stefano. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a avanzar de esto para luego seguir con los comentarios que veo que me están dejando aquí, que son buenísimos todas las consultas. Vamos a hablar del proceso de internacionalización. Habíamos hablado, pues, que para yo vender en el extranjero, como habíamos visto aquí el comentario de Cristian Obando, hay que tener de por medio muchos factores a considerar. Primero, tú puedes hacer una exportación directa, o sea, si alguien te compra en otro país, como lo había mencionado, tú puedes enviarlo. ¿Quiénes trabajan así? Por ejemplo, las categorías que ven específicamente artesanías. El artesano, yo no le puedo venir y decir, ¿sabes qué? Mándame 200 productos aquí a Estados Unidos a mi almacén porque tengo un lugar para colocarlos, porque es una categoría que se hace a mano. Por ende, al ser una categoría que se hace a mano, es una exportación pequeña que envías directamente de tu país de origen. O sea, hay muchos empresarios, aunque no crean, en Perú, Arequipa, Cusco, Piura, vendiendo directamente en Estados Unidos, ellos enviando directamente su exportación, porque obviamente son productos pequeños y que no pesan mucho. ¿Puedes hacer eso? Sí, lo puedes hacer. ¿Hay canales para hacer exportación directa digital? Sí hay. Te lo voy a colocar aquí por escrito para que todos vayan viendo. Especialmente para aquellas personas que venden esta categoría, handmade, productos hechos a mano. Exportación indirecta, que son aquellas personas que usan intermediarios para vender. Aquí necesariamente va a depender mucho de la categoría nuevamente en la que te encuentres. Por ejemplo, la que vimos de la arena para gato, yo recomendaría que utilicemos exportación indirecta para hacer. Alianzas estratégicas. Puede ser que tú vendas directamente, por ejemplo, en Amazon, en mi tienda. Tienes una alianza conmigo, yo no te cobro nada y tú vendes en mi tienda. Es una alianza estratégica, ¿no? Inversión indirecta, establecimiento de sucursales, fábricas o distribución. Eso ya es, digamos, para compañías que pues tienen ya un siguiente nivel. O sea, ya yo soy mediano y estoy pensando de mediano a grande y tengo un presupuesto para colocarme físicamente en el lugar. Y el otro es el canal digital, que es el e-commerce internacional,
que te permite, pues, vender en el extranjero, que es lo que están haciendo los chinos, en mercados internacionales. Yo hoy les voy a hablar del caso práctico de vender en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Pero la regla de la exportación es igual casi para todos los países, el proceso, más no los permisos. Cada país tiene su propia regla o sus propios permisos de exportación. Pero el proceso es el mismo. Eso es a lo que yo voy. ¿Okay? Vamos al siguiente slide. Desafíos de la internacionalización, cultura y lingüística. Sí, importante eso. Voy a vender en Estados Unidos, pero todos mis posts son en español. Imposible, ¿verdad? O sea, va a ser más complicado calar allí. Ahora, si tú quieres vender en Estados Unidos, solamente como caso práctico, en Estados Unidos hoy tenemos 40 millones de hispanos repartidos entre Florida, Texas, California, Nueva York. 40 millones de hispanos que si tu producto sabes que es muy nacional como la maca, por ejemplo, nosotros tenemos maca. Si tu producto es muy como la maca, que es definitivamente un público mayoritariamente hispano, pero también hoy hay mucha corriente de base plant, le dicen, ¿no? Aquí, que es la comida derivado de la planta, base plant. Entonces, hace la gente, los gringos hacen su base plant, ¿y qué cosa? Compran semillas, compran maca en polvo, compran este tipo de productos, ¿ya? Otro dato importante del desafío es la regularización. Yo no puedo pretender ingresar a Chile, a México, a Colombia, si no he entendido cuál es el proceso que tienen ellos para que mi producto ingrese. Por ejemplo, tú puedes exportar a Estados Unidos directamente, sin pagar aranceles, sin pasar por permisos, hasta $800. $800, ojo. Si tu producto de arena de gato vale $45, tú puedes enviarlo directamente, no vas a pasar por un chequeo. Bueno, puedes pasar por un chequeo, pero no te van a cobrar ningún arancel ni nada adicional. No te van a pedir reglas como tu packaging tiene que estar en inglés o algo por el estilo, porque el valor comercial de tu mercadería es menos de $800. ¿Ok? Pero a ver, pero porque Perú tiene hoy un TLC con Estados Unidos. Con Colombia es igual, pasa lo mismo que Perú. Pero a ver, envía Lima a México. Ellos tienen arancel, o sea, ellos no, no, ellos son $0, o sea, tú no puedes enviar muestras para el mercado mexicano. Quiere decir que tienes que cumplir su regulación, que eventualmente vas a tener que pagar un arancel. Lo mismo es en Chile. Chile tiene un monto muy pequeño, creo que me parece que es menos de $200 en Chile. Entonces, hay muchas limitantes, hay que entender esas regulaciones que hay en diferentes países. La logística, que ya la hemos hablado, la competencia, tienes que ver tu competencia, sí o sí. ¿Qué están haciendo ellos? Mientras pasamos al tópico número 2, vamos a leer los comentarios que nos han dejado aquí. Marco Laura nos dice: buen día, deseamos exportar cuero con valor agregado, excelente, para la industria de la gelatina. Actualmente estamos en plataformas B2B, pero no pasan de cotización de precios de intermediarios, deseamos llegar a clientes directos. Marco, ¿puedes dejarme tus redes? Porque quiero entender muy bien. Tú tienes cuero con valor agregado para la industria de la gelatina. Cuéntanos un poco, déjanos tus redes acá para yo poder verlo y recomendarte plataformas o ver qué acompañamiento te podemos dar de mi lado para que llegues, por ejemplo, a Estados Unidos. Nuevamente, si yo quiero llegar a México, Estados Unidos y Canadá, lo que vimos, regulaciones, permisos, ¿ah? Permiso de exportación, certificados de origen, FDA si soy alimentos, FDA si soy cosméticos, FDA si soy medicina. ¿Ok? Si yo voy a vender algo que está saliendo mucho, Palo Santo, Serfor. Si no tengo Serfor, no voy a poder exportar. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, el detalle, Marco, es que dependiendo de la estrategia que estás utilizando, que por lo que veo estás en plataformas, sí, solamente vas a recibir eventualmente cotizaciones, pero también qué tipo de plataformas estás. Hay que ver todo eso, ¿no? Normalmente los B2B en el extranjero siempre están conectados a un broker. Siempre, Marco. Depende del mercado, pero normalmente es así, ¿ok? Si tú quieres vender, por ejemplo, me ha pasado mucho. Luis, quiero venderle a Costco. Yo le digo al empresario peruano: anda quitándote ese sueño. Porque que un empresario hispano directamente esté en Sudamérica,
que sé en Perú, Ecuador y Colombia, Costco no le compra directamente. Costco compra todos sus productos en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, ojo. A Costco no te va a tocar la puerta y te va a decir, oye, por si acaso tú que eres peruano, envíame tu exportación. No. Ellos son como Amazon. Ellos te dicen, mira, ¿sabes qué? Dame dos contenedores tal día, tal hora, y puedes traerme dos contenedores cada semana en Estados Unidos. Tienes que ser un distribuidor en Estados Unidos, tienes que ser un supplier dentro de Estados Unidos. Entonces, hay pasos, Marco, que no te vas a poder saltar. Depende, por eso te digo, de la industria en la que te encuentres, el tipo de clientes que tengas, sí o sí vas a tener que aprender a colaborar con ciertos brokers o partners. Ya cuando tu poder esté en el canal, vas a poder negociar directamente. Pero en todos los casos que han llegado a mi oficina brokers, gente que vende B2B, todos siempre tienen a alguien, a un tercero vendiendo. Por ejemplo, nosotros, Smart Brands. Tiene su canal de e-commerce y todo eso, pero nosotros colocamos en una cadena de supermercados que se llama Key Food. Pero si tú vas a Key Food directamente, te voy a decir caso práctico, eso es lo que generalmente hablamos la primera vez, casos prácticos, esto no es nada de teoría, esto es un caso práctico real de Estados Unidos. Cuando yo me junté con los managers de Key Food, me dijeron, ¿tienes empresa en Estados Unidos? Sí. ¿Tienes permiso de almacén? Sí. ¿Tienes FDA? Sí. ¿Tienes catálogo? Sí. ¿Tienes página web? Sí. O sea, te piden muchas cosas para que tú seas supplier dentro de Kifu. Yo entonces, ¿ahora qué hago? Ya tengo mi convenio y voy y le digo, Marco, necesito tu producto. Véndeme 100, 200, 400, 500 cajas, un contenedor, un pallet, no lo sé. Así es como funciona. Yo no soy un broker porque los brokers trabajan bajo comisión, nosotros trabajamos bajo otra manera, pero así es como funcionan normalmente, no todos los mercados, algunos. Okay. Jennifer, sí, yo te voy a comentar más adelante cómo puedes ponerte en contacto. Nos dice acá Elianis. Buenos días, estimado. Nosotros hemos logrado hacer SEO y SEM genial y redes sociales y ciertamente nos fue muy bien, okay, siendo una empresa pequeña. Pero el marketing digital nos puso en el ojo de los estacionadores, por lo que muchas de nuestras redes hemos tenido que cerrar. ¿Qué consejo nos puedes dar para este caso? Gracias, Elianis. Primero vamos a la primera parte de lo que nos comentó Elianis Mayora. Ha hecho SEO en redes sociales y le ha ido muy bien, o sea, generó ventas. Invirtió. Primero invirtió, luego cosechó. Eso es lo que hay que, nosotros los que estamos en el rubro de exportación, entender. Recordemos lo que les dije, ¿no? La exportación hace 10 años, tú le hablabas de marketing digital, de inversión en redes sociales, te decían, ¿qué cosa es eso? No lo entendían. Hoy el exportador ha cambiado. Y por eso al exportador hoy le cuesta entender un poco como que debo invertir en publicidad. ¿Por qué debo invertir si hace 10 años, hace 5 años no lo hacía? Porque hoy tu competencia lo está haciendo y ya en el mercado internacional te lo exige. ¿Qué consejo te puedo dar para ese tema? Primero, que lamentablemente todos estamos expuestos para el tema de extorsiones y robos. Todos, inclusive mi persona. Nadie se va a escapar de eso. ¿Ok? Lo que yo siempre aconsejo es mucho qué registro, qué direcciones, qué números estoy colocando en mis canales de exposición. ¿Ok? ¿Qué estoy sacando en mis canales de exposición? Primero, el extorsionador no sabe, o sea, el extorsionador es un experto en su materia y sabe a quién hacerlo. Para eso se consigue el nombre de los dueños. Consigue el nombre de la compañía, entra a Sunar, saca DNI, hace filtro y ve esta persona es solvente, tiene estas casas, tiene estas empresas y comienza a hacer todo ello. Yo lo que recomiendo es que esa parte nosotros lo tratemos pues de crear procesos de contacto. O sea, procesos de contacto es de que esta capa de que el dueño, etcétera, esté muy detrás, si tú estás en una industria obviamente grande, que estés muy detrás. No con tus DNI, no con, perdón, no con tu celular expuesto, no con tu correo electrónico expuesto, no con tu Gmail personal expuesto, no. Todo tiene que ser lo más corporativo posible. Si tú eres alguien que ha vendido, pero lo ha hecho de manera muy comercial, donde el dueño salía y decía, acá vendemos mucho, ta, 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 obviamente eso va a llamar la atención. Yo siempre recomiendo a los empresarios ser lo más corporativos posible.
No hay manera de detener, o sea, no existe un truco, un hack para decir, ah, con esto los extorsionadores no te van a perseguir. Eso no existe, porque eso no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad gubernamental. Nosotros lo que tenemos que hacer es sí crear procesos internos para que nos contacten buenas personas, hagamos filtros buenos, los números de los dueños, compañías, etcétera, estén lo más oculto posible, no colocar tu RUC en cualquier lugar expuesto, etcétera. ¿Ok? Eso, Elianis, como detalle. Jorge Jiménez nos dice, ¿a través de qué medio puedo defender la demanda la demanda de Mac en Estados Unidos? Tengo clientes que piden que sí hay demanda, pero no puedo probarlo. La única manera, Jorge, de que tú puedas probar de que hay demanda en los Estados Unidos de este producto es primero, puedes entrar a portales como ADEX. Y ADEX te va a decir cuánto es la cantidad de exportación que hay de maca a los Estados Unidos. Ese es uno. Dos, si tú me pides a mí, Luis, ¿tú puedes sacar un informe de cuánta maca se vende en Amazon? Sí se puede hacer. Con esas datas cruzadas, puedes tú inferir cuánto es la demanda del mercado de maca en los Estados Unidos. ¿Ok? Así que eso como detalle importante para la consulta de Jorge Jiménez. Ok, vamos a seguir atendiendo consultas. Yo les recomiendo que por favor cualquier duda, pregunta, comentario, lo vayamos viendo pues en el chat. Siguiente slide. Les habíamos comentado, hay mucha relación entre el marketing digital y la internacionalización. Primero porque gracias al marketing digital hoy podemos acceder a otros mercados sin la necesidad de salir de nuestro país. Gracias al marketing digital o a la digitalización en general, yo lo que puedo hacer es constituir una empresa en los Estados Unidos sin salir de mi país de origen con mi pasaporte, gracias a la digitalización, reducción de costos. ¿Puedo segmentar mercados? Sí, puedo segmentar mercados. ¿Puedo hacer personalización de testeos? ¿Puedo ver métricas en tiempo real? Sí. Por ejemplo, todos los que venden en mi tienda hoy día tienen métricas en tiempo real de lo que facturan en Amazon en ventas. ¿Ok? Quiere decir que sí puedes ver métricas en tiempo real dentro de cualquier solución digital que tengas. ¿Ok? ¿Qué estrategias de marketing digital tenemos? Lo que habíamos comentado, SEO, SEM y redes sociales. Una buena estrategia, normalmente hoy las estrategias están enfocadas mucho en videos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los canales han vuelto videos, inclusive LinkedIn. Si ustedes entran a su portal de LinkedIn o LinkedIn, como le conocen, van a poder ver que poco a poco se están colocando videos, ¿no? ¿Y esto con qué? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que se ha analizado el usuario, de que scrollear videos genera serotonina en nuestro cuerpo. Y esa hormona es como una hormona de la felicidad, ¿ok? O sea, este impulso de estar scrolleando videos te genera a ti pasividad, en ocasiones alegría, eso sí es interno, ¿no? Por eso las personas se vuelven adictas a eso, ¿no? Por eso las personas se vuelven muy pegadas al TikTok, porque eso te da ese programa, ¿no? Si ustedes están en estos canales, aprovechen en ver cosas de valor, aprovechen en seguir personas de valor, porque hay muchas cosas importantes en Internet. Ahí los voy a invitar que me sigan a mi cuenta de TikTok. Estoy como alumno, mira, para que puedan ver qué estamos haciendo con los empresarios que están llegando a Estados Unidos. ¿Esas tres estrategias son vitales para poder crecer? Sí. ¿Puedo prescindir de alguna de ellas? Sí. ¿Puedo prescindir, por ejemplo, del SEO? Si estoy iniciando una estrategia, no tengo mucho presupuesto, puedo prescindir del SEO. Pero no puedo prescindir de la publicidad. ¿Ok? No puedo prescindir de la publicidad. No puedo pensar de irme a mercados extranjeros a vender. ¿Ok? Y no pensar en la publicidad. Sí o sí tengo que tener un presupuesto adecuado para invertir en publicidad. ¿Qué más tenemos aquí? El desglose de esta información. El SEO, que es el posicionamiento orgánico de tu página web en otros países o en tu país de origen. La publicidad digital, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Tú puedes hacer segmentación geográfica, anuncios localizados, remarketing, ¿no? El famoso remarketing, que ya más de uno, alguno de ustedes ya lo debe conocer. El remarketing es pues aquella solución de publicidad donde lo que busca es perseguir, en otras palabras cristianas, a tu cliente potencial. O sea,
Si yo, alguien ingresa a tu red social, a Facebook, o alguien ingresa a tu página web, interactuó, le dio clic a me gusta a un producto tuyo, automáticamente, cuando yo salga de allí y esté navegando por otros lados, me va a aparecer tu publicidad. Y me va a seguir apareciendo tu publicidad hasta que me termines de comprar. Eso es el remarketing. ¿Ok? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Stephanie nos dice, si yo quiero capturar más clientes extranjeros, ¿tendría que pagar para publicidad o solo contratando un personal que se dedique full redes y página web? A ver. Si tú, Stephanie, quieres capturar cualquier cliente del extranjero en general, vas a necesitar personal especializado que sepa primero setear campañas publicitarias en inglés español, ¿ok? Setear campañas publicitarias para tu página web, setear campañas publicitarias para tus redes sociales. ¿Ok? Entonces, cuando tú contratas publicidad, señores, habíamos hablado, lo primero que dije al inicio, ¿no? Es profesionalizarlo. Ustedes han visto, y más de uno, de hecho, entras a TikTok o entras a Facebook o a Instagram y te dicen, te regalamos o anuncia tu post, agrégale 100 soles, 50 soles. Eso es para las empresas micro. Si tú eres alguien microempresario, micro, ojo, no pequeño, microempresario, que es una empresa, el microempresario, recordemos, es una empresa, es un empresario que es dueño que es solamente uno, una persona, dos personas. Si eres microempresario, puede ser que te funcione ese tipo de publicidades, que son las publicidades al paso, que le dicen. Si eres un empresario pequeño, que quiere facturar, que tiene una cantidad de facturación, 100 mil soles al año, 200 mil, 300 mil, medio millón al año, tú tienes que contratar personal especializado para que haga eso. Sí o sí. Eso es lo que yo siempre voy a recomendar. Personal especializado que sepa hacer publicidad en redes, personal especializado que sepa hacer comunicación interna en tus redes, etcétera. Ahora, ¿qué es más fácil? Me han preguntado muchas veces. ¿Contratar mi propio personal o tercerizar? Va a depender. Yo, como empresario, por ejemplo, hoy en mi agencia somos 20 personas. Yo, como empresario, ¿qué te puedo decir? Después de haber visto muchos años de contrataciones, etcétera, dependiendo de la categoría, muchas veces te conviene tercerizar. Si tú no eres especialista en marketing digital, en redes sociales, etcétera, no trates de hacerlo tú mismo o que lo haga tu sobrino, tu hermano, tu primo, tu tío que ha estudiado por ahí publicidad o ha estudiado, está en la universidad estudiando comunicación. No. Contrata un personal que te pueda dar un diseñador, un community manager, alguien que te haga publicidad, tres personas, que no hay necesidad que tú contrates a tres personas in-house porque te va a salir carísimo. Y que mejor tercerízalo y que por una tarifa regular, más o menos por contratar esos tres personales, por ejemplo, en promedio en el mercado, puedes encontrar algo de 2.000 soles. Buenos, ¿ah? Buenos. O sea, una agencia, ¿no? Que te brinde el servicio. Porque contratar profesionales, ojo, yo le digo porque yo contrato profesionales. Un profesional de redes sociales, en mercado, egresado con experiencia, no te bajas de 3.000 soles mensuales. No te bajas de 3.000 soles mensuales. Eso que el personal te pide. Yo quiero estar en planilla, yo quiero mis gratificaciones, quiero mis vacaciones, etc. Por eso, uno tiene que contratar, si uno es productor, uno nada más. Que, por ejemplo, sea el que, como el manager, ¿no? El que va a administrar todo lo que va a hacer la agencia. El que va a plantear la estrategia. Pero no contrates un diseñador, un CM, porque te va a salir demasiado caro. Y si contratas a uno que te dice, ya yo soy tu frilo, yo te lo voy a hacer por 500 soles, es un frilo como tal. Va a ser tu trabajo en el tiempo que le sobre, porque esa persona frilo trabaja para otra compañía. Depende mucho qué nivel de empresa estás, cómo te quieres ver más adelante. Los anuncios de publicidad que ya hemos conversado, ¿no? Los social ads, los SEM, que son YouTube, que son los de e-commerce, que son los de Google, búsqueda. La publicidad nativa como los blogs. El email marketing también es un tipo de publicidad. El retargeting que les he contado. Los videos que tú puedes hacer. Los anuncios de display que también puedes ejecutar. Recordemos, redes sociales es importante hoy en día. O sea, si yo no tengo el suficiente dinero para invertir en una buena página web
¿Cuánto me cuesta una buena página web de una buena empresa con buenos profesionales? Yo te diría que una buena página web no te va a bajar de 5 mil soles. No te va a bajar una buena página web de 5 mil soles. Porque desarrollar una página web tiene distintas etapas y tiene distintos profesionales. ¿Okay? Si tú no puedes invertir perdón, en una buena página web, puedes invertir primero en tus redes sociales. Siempre también lo recomiendo. ¿Okay? Entonces, redes sociales son vitales para poder crecer. ¿Okay? Sí o sí. Hoy más que nunca haciendo videos. Eso, el contenido de video es el que está primando por todos lados. Herramientas digitales. ¿Qué herramientas puedo utilizar yo para medir mi publicidad? ¿No? Bueno, tenemos Google Ads. Google Ads tiene su propia herramienta, ¿no? Su propia herramienta y Google Ads. Google Ads es todo un mundo. Es toda una ciencia porque desde Google Ads puedo ejecutar anuncios de videos, perdón, de YouTube. Puedo ejecutar anuncios de búsqueda. Puedo ejecutar anuncios de email. Si tú entras, por ejemplo, a tu correo de Gmail y te vas a la sección promociones, vas a ver que ahí van a llegarte, dice publicidad. Eso es alguien que ha seteado desde la plataforma de publicidad de Google Ads un anuncio para ti. Estás dentro de la segmentación. Meta engloba Facebook e Instagram y WhatsApp. ¿Okay? Tiene su propia plataforma para poder hacer anuncios también publicitarios. Amazon también tiene su propia plataforma para poder hacer anuncios publicitarios, ¿no? Ya tenemos anuncios de Sponsor Brands, por ejemplo, donde sale tu producto y se promociona dentro de la red de Amazon, como el que vemos acá, por ejemplo. Hay anuncios de tipo promoción a tu tienda, sale la tienda en general con modelos de producto. Hay gente que vende bajo agua, inclusive en Estados Unidos, bajo otro formato, ¿no? Como lo que vemos en pantalla. Sponsor Display son anuncios que tienen videos dentro de los formatos de Amazon. ¿Okay? Videos dentro de relacionamiento de búsqueda. Etsy es algo que lo había mencionado también. Recuerden, Etsy es un portal para personas que hacen productos hechos a mano o personalizados, también como se dice. Si tú estás en esa categoría, Etsy es el portal para ti. ¿Okay? También puedes hacer anuncios en Etsy, ¿no? Y también te permiten estas plataformas hacer anuncios outside, ¿no? O offside, que significa básicamente que yo hago mi anuncio en Facebook y si le doy clic a ese anuncio en Facebook, me va a llevar automáticamente a la plataforma de Etsy o de Amazon. ¿Okay? Dato importante, Etsy, yo os invito a visitarlo, es una muy buena web, especialmente si estás trabajando pues joyerías, artesanías, cuadros, etcétera, si quieres entrar en esa categoría. Este es un muy buen canal para vender en Estados Unidos, ojo, en Estados Unidos, ¿ya? O sea, es Etsy.com. En teoría, cualquier persona del mundo podría entrar a Etsy.com, pero la mayor cantidad de sus compradores proviene de Estados Unidos. También puedes hacer publicidad outside dentro de la red de Google, Instagram, anunciando tu producto que se está vendiendo en Etsy, ¿no? Como lo que vemos ahora en pantalla. Esto es algo que están haciendo muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, Amazon también igual, coloca tu producto dentro de estas redes sociales famosas con mucho tráfico para que vayan a tu listing y te puedan comprar a través de él. Ahora, también al inicio habíamos hablado de herramientas, ¿verdad? Estas herramientas pueden ser SEMrush, Google Analytics. SEMrush, por ejemplo, es una plataforma que te permite ver tu posicionamiento orgánico versus tu competencia. Te permite ver cuáles son las palabras clave, las mejores palabras clave que estás utilizando tú y tu competencia, costos, inversiones, etc. SEMrush tiene un plan de gratis de 15 días, pero que eventualmente, si quieres un plan profesional, te cuesta, si no me equivoco, $50 a más mensuales. Google Analytics sí es gratuito. Todo aquel que tenga una página web tiene que tener sí o sí Google Analytics. Sí o sí es gratuito y te permite ver tus métricas. ¿Quiénes visitan tu página web? ¿Qué sección de tu página web están visitando? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Desde qué parte del Perú? ¿De qué parte del mundo? Google Analytics es una herramienta vital de consulta y es gratis, como comentaba.
HubSpot, por ejemplo, herramientas que te sirven para poder, que son CRMs de marketing, CRMs de venta gratuitos, pueden utilizar HubSpot para ello, ¿no? O sea, ese CRM lo recomiendo, bastante bueno si alguien por ahí quiere entender un poco más cómo funcionan los CRMs. O sea, el CRM es prácticamente la herramienta que CRM significa Customer Relationship Management. ¿Okay? Customer Relationship Management, que significa en otras palabras, cómo administras tu relación con tu cliente. ¿Okay? ¿Cómo administras tu relación con tu cliente? Eso es un CRM. ¿Cómo lo administras? Hay algunas personas con página de, con, por ejemplo, con páginas de Excel, páginas de Drive, Word, toda esa documentación lo tienen en esas herramientas. HubSpot te permite mover todos, dejar de utilizar esas herramientas para utilizar su programa de manera profesional. ¿Okay? Salesforce es, ahorita voy a leer los comentarios. Salesforce es una herramienta, también es un CRM de ventas, pero Salesforce ya es un poco un nivel un poco más avanzado. No lo recomiendo si eres una empresa que recién están iniciando con CRM. Si ya tienes un CRM, tienes experiencia manejándolo, recién ingresa a Salesforce. ¿Ok? Stephanie me dice, yo tengo el dominio de Ionos. ¿Qué tal es? Es en mi página web. Stephanie, tienes que darme un poco más de contexto para poder entenderte. Antonio Orellana, mi negocio es maquilar conservas de pescado. Genial. Eso es este. Es, o sea, el negocio que tiene Antonio es muy bueno. Si hoy en día yo quiero vender, pues, conservas de pescado bajo mi marca Perú Weekend o bajo mi marca Luis Miranda, puedo llamar a Antonio y decirle que me produzca X cantidad de productos. Antonio, ahí te voy a dejar mi dato para que nos puedas escribir, porque es importante conocer a maquiladores también. Bien, ya estamos llegando al tema. En 1 hora se pasó súper rápido. Justo. Bien. Buenísimo. Estamos en la sección de preguntas y respuestas, que han habido muchas preguntas esta vez. Así Muy bien, que Luis. no sé si por ahí alguien más quiera opinar referente al tema o dejar su comentario por aquí para pasar esta sección en específico. Ah, ok, Estefanía, ya te entendí. Compraste una licencia de Ionos, que entiendo que es como una empresa pues que te brinda como un Shopify, entiendo que te refieres a eso, ¿verdad, Estefanía? Así que como ese, o sea, si te refieres a eso, o sea, si has creado una licencia, si has comprado una licencia de Ionos para crear tu página web, quiere decir que quieres hacer tu página web de manera manual, ¿no? Yo nunca he trabajado con esta licencia. Nosotros hemos normalmente trabajado específicamente, por ejemplo, Shopify, Wix, WordPress, WooCommerce para hacer páginas web. ¿Ok? Josué, consejo para emprendedores que queremos salir al mercado extranjero. Consejo para todos, señores. No pienses salir al mercado extranjero si no tienes tus productos terminados y tus permisos. Uno. O sea, ni lo pienses. Trabaja primero y concentra tu energía en eso. Dos, tus canales digitales. No pienses que vas a ingresar a vender en Adex, en PromPerú, en estos canales profesionales, si no tienes una página web, no tienes brochura en inglés, no tienes todo esto a nivel profesional. Recuerda que te van a recomendar las entidades si tú demuestras ser una empresa profesional. Tres, otro consejo importante, tienes que ser adverso al riesgo. Ingresar a un mercado internacional es competir ya no con Perú, sino competir, por ejemplo, con empresarios de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay empresarios, obviamente, americanos, pero también hay empresarios chinos, hindúes, etc. Y esos empresarios están en un nivel fuerte de competición. Cuarto o quinto consejo es, tengan un presupuesto para invertir en publicidad, sí o sí. Sí o sí. ¿Cuánto, Luis, debo invertir en el extranjero? Por lo menos de $500 mensuales hacia arriba. Publicidad en Amazon, publicidad en Google o cualquier canal que escojamos. ¿Ok? Eso, Josué, yo te puedo comentar. Primero, enfócate muy bien en tu producto. Voy a dejar aquí mis datos. Les dejé hace un rato mi TikTok para que lo puedan seguir y ver los consejos que tenemos ahí. Y para ver temas relacionados pues a marketing digital, redes sociales, diseño, asesoría respecto al tema, también me pueden escribir al WhatsApp para asesorar a sus empresas.
Voy a seguir leyendo las consultas que tengo acá. Gracias, Eliani, por el comentario. Katiuska nos dice, ¿qué consideraciones legales debe tener una empresa realizando marketing digital en mercados internacionales? Importante pregunta, dependiendo de la categoría. Si estás en el producto de salud, ¿okay? Y alimentos, hay que ver muy bien cuál es el tipo de producto que tienes para poder anunciar. Pueden ser que existan palabras que no tienes que colocar. Por ejemplo, las reglas universales para Facebook publicitarias son universales. Si Facebook te dice, oye, no coloques esta palabra negra, no, o no coloques como que estás ofreciendo un producto muy barato o algo publicitándolo así, que parezca engañoso, te lo va a bloquear aquí, en Perú, en Estados Unidos o donde sea. ¿Okay? Así que eso es una regla universal, pero habría que ver qué tipo de producto tienes para poder, pues, anunciar. ¿Okay? Alejandro, ¿qué tan difícil es registrar una marca en USA? Es súper fácil. Es súper fácil registrar una marca en USA. Si quieres registrar tu marca, Alejandro, ahí te he dejado mi número y mi correo electrónico para que me escribas, te podemos ayudar con el proceso de registro de marca aquí en los Estados Unidos. Buenas tardes, me dice José Luis. Según tu experiencia, ¿qué mercados y qué plataformas son mejores para la venta de chocolates y café gourmet para consumo personal? José Luis, yo soy especialista en mercados norteamericanos. Hoy estamos trabajando con empresarios colombianos de Ibagué para llevar su café de Ibagué, Colombia, a vender a Estados Unidos. Hoy con empresarios peruanos. Tenemos un cliente que se llama Rod Café. No tengo una muestra acá porque no estoy ahorita en mi almacén. Pero tengo una muestra, ojo, los que van a ver TikTok, ahí tengo una muestra de Rod Café, para que vean cómo llega la exportación de Rod Café en mi almacén. Son empresarios que están vendiendo en Estados Unidos café peruano y café colombiano. El mercado de Estados Unidos es demasiado grande y diverso. La única manera de poder darte esa información es sacarte la parte estadística, que la podemos hacer obviamente también, no tanto para cafés y chocolates. Podemos saber cuánto se exporta esa cantidad, podemos saber a nivel digital cuánto se vende de ese producto, por ejemplo, en un portal como Amazon. ¿Ok? O sea, así se puede vender, José Luis. Tendrías que tener los permisos. Son alimentos, tienes que tener FDA. Si quieres ingresar al mercado norteamericano. Páginas para vender textiles de alpaca en Estados Unidos, Etsy y Amazon. ¿Okay? Etsy y Amazon, esas dos páginas son muy buenas para vender en Estados Unidos productos textiles. Si puedes venderlo directamente desde tu página web, genial, ¿no? Stephanie me dice que quiere que le dé una opinión de su página web que es domelproduce.com. Genial, vamos a ver a domelproduce.com solamente para hacer un caso práctico con los alumnos que están conectados hoy. Vamos a hacer compartir esto. ¿Qué es lo que primero uno ve cuando ingresa a una página web? Yo lo primero que veo es una página web Stephanie cortada. ¿Ok? Segundo, lo otro que veo es que no veo imágenes en mi primer vistazo, en mi primer impacto. ¿Ok? Tercero, tú me dices aquí que tú produces y exportas fruta fresca y vegetales. No veo hasta ahora ningún vegetal. Y lo que yo te estoy proyectando es el primer impacto que tiene la persona. Tercero, esta parte de acá, derecha, tienes un espacio enorme blanco. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ir ahí? Entonces, hay algo que está incompleto. Es algo que está mal diagramado también. Ahora, tipo de letra. Este tipo de letra me parece que no es el mismo tipo de letra que está acá, ni el mismo tipo de letra que está acá. Ojo. ¿Ya? Tercero. Yo tengo acá Domel Produce. Si tú le das, si tú ves esto, o sea, si es para todos, esto es un feedback, obviamente, Stephanie, de mala leche. ¿Qué vemos acá? O sea, vemos una imagen de mal tamaño, ¿ok? Que no debería estar así, y por ende eso desde ya refleja mala calidad. ¿Ok? Como para que puedas ver ese detalle. Luego dice Stephanie en los puntitos. Stephanie, por ejemplo, ese es otro detalle. Tienes una sección que dice nuestros productos, our products, ¿verdad? Me dices en los puntitos, o sea, tengo que ir acá para ver our products. O sea, si, cuando esta sección es una de las más importantes, está oculta. Luego veo esto también aquí, imágenes definitivamente muy bajadas de internet. Veo aquí una imagen de fondo bonita, pero se corta acá.
No sé qué hay acá. Esto es inteligencia artificial, definitivamente, al parecer. Es un bodegón, un estilo de pintura. Imágenes de internet. Inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Ok, tus certificaciones. Esta certificación está cortada. Están muy grandes estas certificaciones. Ok. Es una buena página, entiendo el mensaje que tienes. Ah, veo que estás en Chiclayo, Lambayeque, buenísimo, me encanta Chiclayo. Dato importante. Our products, voy a entrar a ver para darte feedback. También tienes inteligencia artificial acá. Me gustan esas imágenes, están buenas. Creo que puedes igual mejorarlas. Veo que es un carrusel, muy bonito. Bien. ¿Así son las uvas? ¿O esto se parece? Esto se ve muy artificial, ojo ese detalle. Me gustan esas imágenes también, muy buenas. Eso está perfecto. Funciona muy bien, porque estás en la categoría, así que no hay problema. Tú no necesitas utilizar inteligencia artificial. Esto está súper, 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 súper pixeleado. ¿Ok? El Night Beam. Así que esos son mis comentarios. Tienes mucho que mejorar, estimada Stephanie. No está mal, ¿ok? No está mal tu página web. Escríbeme, ahí te he dejado mi número y mi correo electrónico para ver cómo podemos mejorar y para atenderte también como proveedor. También aquí, Alejandro dijo, escríbeme al número tal. Sí, Antonio, déjanos tu número de teléfono por los que quieren conocer más tu servicio de maquila de conserva de pescado. Voy a tenerlo aquí esto. Pueden agregarme también a mis redes sociales de LinkedIn para todos. ¿Okay? De LinkedIn, que yo estoy como Luis Miranda, me buscan Luis Miranda en LinkedIn también, para que puedan conocer pues, todo lo que estamos haciendo con los empresarios. Es necesario, Danilo Casa nos pregunta, ¿es necesario para exportar café tener una empresa en Estados Unidos? No es necesario. ¿Okay? Esa pregunta, esa respuesta va para Daniel Casa, no es necesario. Por ejemplo, tú me puedes exportar a mí café. Yo tengo una empresa en Estados Unidos. Pero para que tengas una exportación, recuerda, tienes que tener alguien que te reciba la factura. O sea, un empresario, una empresa en Estados Unidos a quien pueda girar tu factura. ¿Ok? Un empresario en Estados Unidos a quien puedas tú girar tu factura. Si no lo tienes, no vas a poder completar tu proceso de exportación. ¿Ok? Entonces, no sé si por ahí hay alguna duda más que podamos resolver. Y si no la hay, bueno, les he dejado ya mi correo electrónico, les he dejado mi número de teléfono, por si alguien quiere seguir viendo temas de marketing digital, diseño, redes sociales, web, etcétera, Amazon Exportación, todo lo pueden ver con mi compañía. Así que, tenemos dos más. Ida nos dice, una consulta, mi producto son galletas saludables de harina de plátano con naranja y coco. ¿Qué mercados podrían aceptar el producto? Uy, tiene full plant base, Estados Unidos. Si a mí me preguntan, yo soy especialista en mercado norteamericano, si a mí me preguntan, yo digo Estados Unidos. ¿Por qué? TLC con Estados Unidos. No vas a pagar aranceles que sí vas a pagar si vas a Chile, que sí vas a pagar si vas a México, que sí vas a pagar si vas a Colombia, que sí vas a pagar si vas a Argentina. Pocos aranceles, pero los vas a pagar. En Estados Unidos no vas a pagar aranceles. Dos, público hispano de Estados Unidos, público gringo de Estados Unidos. Este producto que tienes un muy buen producto, nuevamente es el plant based, pero yo te recomiendo alimentos FDA. ¿Okay? Gracias, Rosana, por tus comentarios. Rosana Cueva. ¿Cuánto invierte una persona anualmente en publicidad? Bueno, anualmente, por lo menos, dependiendo de la categoría, tú estás invirtiendo unos 12 mil, o sea, 1.000 soles mensuales, a unos 20 mil soles en publicidad, nada más. Pero obviamente, como dicen, ¿no?, los antiguos, del mismo cuero sale la correa. Yo invierto en publicidad para que ese retorno de publicidad ingrese, recupere y gane, que es el ROI de tu inversión, el Return of Investment, ROI de tu inversión. Pero nuevamente, Carlos, esto es muy variable. O sea, yo te digo hoy 12 mil soles, pero puede ser que alguien diga, oye, pero yo invierto 100 mil soles. Es muy variable, o sea, dependiendo de mucho la categoría. Si eres un empresario pequeño, yo te voy a animar a que inviertas de 500 soles mensuales hacia arriba. 100 soles, olvídate, no vas a alcanzar a nadie y no vas a vender a nadie.
500 soles mínimo hacia arriba para hacer tu plan publicitario de inversión. Gracias, Juana. Gracias, gracias por los buenos deseos. Gracias, José Luis. María Elena nos dice, hola Luis, quiero exportar uvas de mesa para Estados Unidos. Tienes tus permisos, tienes tu página web, tienes tus redes sociales creadas, María Elena. Si tienes todo eso, contáctame, escríbeme y yo puedo ayudarte a llegar a Estados Unidos. Sonia Taca, puedes contactarme para hacer publicidad en Perú, en donde tú quieras. Nosotros somos especialistas en publicidad en general. Así que si tú tienes un negocio que quieres crecer, o una empresa, mejor dicho, que quieres crecer en Perú, y te faltan recursos, puedes contar con nosotros para cotizar esos recursos de diseño, de redes sociales, de publicidad, de página web, etc. ¿No? Así que por ese lado no hay ningún problema. Gracias Ida, gracias María Elena, gracias Antonio. Sí, ya les dejé mi mail, ya les dejé mi número de teléfono, escríbeme al WhatsApp para conocer de qué va su compañía y poder ayudarlos. Por lo pronto espero que esta charla haya sido pues, buena. He tratado de ser lo más realista y duro posible. Duro porque quiero que los exportadores peruanos cambien de mindset, ¿ok? Aunque no crean, el exportador ecuatoriano está avanzando muy rápidamente y nosotros tenemos muchos productos buenos que podemos ingresar a un mercado estadounidense. O sea, si ustedes tienen un familiar, díganle que vaya en Estados Unidos, si vive en Florida, díganle que vaya a un mercado hispano, a un supermercado hispano. Van a ver que los productos que predominan son ecuatorianos, colombianos y mexicanos. Todavía, hay peruanos, sí hay, ojo, pero muy pocos aún, ¿ya? Entonces, César Rodríguez me dice, estoy en el rubro de artesanía, entiendo artesanía, éxito para ti y te podemos ayudar también. Stephanie, si quieres ver negocios de consultoría en B2B, puedes escribirme también para poder ayudarte. LinkedIn es un canal, pero para ingresar a LinkedIn también hay formatos que yo voy a recomendar especiales, ¿ok? Gracias, Antonio. Josué, tengo una marca de café orgánico. ¿Qué estado tendrá mejor aceptación en Estados Unidos? Buena pregunta. Estados fríos, al norte. O sea, aunque lo que pasa es que ese es muy relativo, ¿ya? Quiero hablar de las ventas que he visto que se han hecho en Amazon de café. Todo lo que es el norte hacia Florida. Estamos hablando de North Carolina, South Carolina. Estamos hablando de Virginia, estamos hablando de New York, estamos hablando de todo esta, del East Coast. El West Coast está California, está Texas también. Digamos, lugares que tienen mucha acogida del café. ¿Okay? Si me preguntas, oye, ¿Florida es una de ellos? Bueno, acá hay demasiados empresarios que venden café y me sorprende que todos vendan. Eso es lo que a mí me sorprende. La verdad es que este mercado es... Estados Unidos es tan grande, solamente Florida es por lo menos dos veces más grande que Perú. De saque. Más grande que Colombia, más grande que Perú, mucho más grande que Ecuador, obviamente. Solamente Florida, ojo. Entonces ya se imaginan ingresar a la oportunidad de tener a más mercados norteamericanos, ¿no? César Rodríguez, si estás en el rubro de artesanías y difusión cultural, EXI es una muy buena plataforma. EXI te va a ayudar un montón a vender esa experiencia, porque hay muchas personas que compran experiencias en EXI. ¿Ok? A ver, dice José Luis. Si con un contacto en México apertura una empresa ya para entrar con productos nuevos, más fácil la usa, ¿es conveniente o no es necesario? La única ventaja que tiene de entrar de México a Estados Unidos es la cercanía, que es en tema logístico, José Luis. Así que va a depender mucho del tipo de producto y del tipo de información que hagas, ¿no? Y sí, California es West Coast, correcto. El East Coast está en Nueva York, Florida, ¿ok? Sí, o sea, si quieres aperturar una empresa, puedes hacerla, nuevamente siendo peruano. Si quieres aperturar una empresa en México, ahora, ojo ese detalle, ¿eh? Aperturar una empresa no es como, hoy día voy a abrirme una cuenta de Facebook, no. Aperturar una empresa es una carga administrativa, y la carga administrativa mexicana, porque nosotros lo sabemos, porque yo como empresario me he ido con PromPerú a México, al Perú Service Summit México, tengo clientes mexicanos, y no abro compañía en Estados Unidos. Con eso te digo todo. ¿Por qué? Porque primero, demasiados impuestos, demasiados controles a nivel, tienen una SUNAT bien pesada, ¿ok? Y específicamente,
la constitución es mucho más cara que en Estados Unidos. Entonces, para yo cargar con un tema administrativo en México, prefiero utilizar mi compañía de Estados Unidos, que es mucho más fácil, ¿no? Administrarla, vamos a decirlo así. ¿Ok? Excelente. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. 70 personas. Gracias, gracias de verdad. Espero verlas muy pronto en mis redes sociales y te doy pase, Leslie, para el cierre de la reunión. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Creo que vas a tener bastantes consultas vía correo. Está tus datos personales, tanto correo. Algunas palabras ya finales. Han sido bastante nutritivas tus experiencias para darle, como dice, el cambio de chip que necesitamos como emprendedores y pisar el pie a nivel exportadores. Palabras finales. Correcto. No piense en otros países como si pensaran en Perú, para todos. Olvídense, Perú es un mundo muy pequeño, demasiado pequeño, si yo lo quiero comparar con Estados Unidos. Demasiado, o sea, es una hormiga. Ese mindset tiene que cambiar. Debemos pensar más como asiáticos, a nivel comercial, ojo, no estamos hablando de nacionalismo ni nada por el estilo, estamos hablando de negocios. Debemos pensar más como asiáticos y querer comernos el mundo, dejando de lado nuestras creencias peruanas, ¿okay? Para realmente volvernos empresarios fuertes y siempre ser predispuestos a invertir, ¿okay? Asesorarte, invertir, aprender a trabajar con brokers, con distribuidores. Es la única manera de crecer en mercados de muy buenas oportunidades como Estados Unidos. Yo recomiendo Estados Unidos porque tenemos TLC, porque está a la vuelta de la esquina de Perú y porque tenemos muchas facilidades para ingresar, ¿okay? Esos son los cierres finales. Así que, bueno, me despido con todos y gracias. Gracias a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Gracias Luis y nos estamos conectando con los asistentes a las 2 de la tarde para la última sesión del miércoles del exportador. No se olviden completar la encuesta y nos estamos viendo luego.